Santiago, cuna de amores y de estampas, coloniales tus miradas, soñadores de balcones y enramadas. Santiago, miro feliz tu escalinata, con mujeres tan furtivas, regateando mercancías en la plaza. Santiago, sueño de abril, tus tradiciones ya las tienen por montones, el tiboli, los cangrejitos y aguadores. Santiago, los hoyos, Santiago, mi suerte, Santiago, temblores, también vista alegre, Santiago, caliente, tabaco, aguardiente, con sus desamores, camina mi gente. Nací en Santiago de Cuba, en un barrio que se llama Sorribes, reparto Sorribes, en una calle que se llama Cuartel de Pardo. Cuartel de Pardo, entre calle 2 y calle 4. Ahí nací, ahí viví los primeros años de mi infancia. Mis padres son, mi papá es de Palma Soriano, de San Luis Palma Soriano, y mi mamá de Higuaní. Bueno, mi papá nació en el 26, en 1926, y mi mamá está inscrita en el año 1932, pero ella nació un poco antes. Y yo nací en 1957, tengo 62 años. Bueno, ahí estuvimos hasta el año, o sea, estuve hasta alrededor de cumplir los 3 años más o menos. Y de ahí nos fuimos a vivir a un barrio al lado, que se llama Reparto Sueño, cruzando la carretera, la famosa carretera central, que atraviesa por ahí, por esa parte de la ciudad. Y ahí, bueno, nada, como todo niño, jugué con muchachos de mi edad, con los más grandes, con los más chiquitos, en fin. Y sí recuerdo siempre de parte de mis padres algún juguete, por mínimo que fuera, pero siempre me resultó, interesante, o me resultó humilde, me resultó digno compartir desde pequeño cosas con los amiguitos, o sea, esa parte de la infancia. Y otra cosa también de la infancia, de ese periodo, digamos, hasta los 7, 8, 9 años más o menos, fueron los llamados juegos de barrio. A medida que fuimos creciendo, a medida que fui creciendo, se iban incorporando esos juegos, ¿no?, de barrio, como, qué sé yo, jugar a la pelota con la mano en el medio de la calle. Jugar a los escondidos, jugar, o sea, todos esos juegos infantiles de toda la vida y que en todo el mundo existen. Bueno, de pequeño soñé con ser piloto de aviación. Ese fue mi gran sueño. De ahí que, bueno, por ejemplo, la aviación no es exactamente mi hobby, pero sí pienso mucho en la aviación como en unos años la veía como algo que yo podía alcanzar. Yo estudié al principio en una escuela, en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, que es una escuela que se pasa, digamos, cuando comienza la secundaria, pero ahí apenas lo que duré fueron un par de años, 2 o 3 años como mucho. Y era ahí donde más o menos tenía esa esperanza, pero bueno, mis condiciones académicas no me lo permitieron. Yo soy muy bruto en las matemáticas, lo reconozco, y en la química.
Y creo que eso fue una de las causas por la cual nunca llegué, nunca pasé de ahí, y al final me di cuenta de que no tenía esas grandes condiciones, digamos, matemáticamente, de ser un piloto de aviación, en aquel caso de guerra, ¿no? En ese momento. Y eso fue un poco eso, o sea, el sueño ese de ahí. Pero siempre hubo el detalle de hacer música, o sea, de hacer algo que me vinculara con la música. Desde pequeño, eso siempre estuvo Sí, bueno, latente. Pues ¿dónde? comencé estudiando en la escuela, en la ciudad escolar 26 de julio. Ahí hice toda la parte de primaria. Después hice esto 2 o 3 años en esa escuela militar Camilo Cienfuegos, y de ahí salí para incorporarme a una secundaria básica, la secundaria básica Espino Fernández, aquí en Santiago de Cuba. Después de eso, bueno, opté por un oficio, una carrera, si se le llama, ¿no? Que fue algo que, bueno, no tenía más opciones que esa, porque había desaprobado el noveno grado, en fin, todo un rollo. Y entonces tuve oportunidad de hacer eso como obrero calificado en La Habana, en un instituto tecnológico que se llama Rubén Martínez Villena. Ahí estudié mecanización y automatización de la industria láctea. Eso fue un gran rollo. Y cuando me gradué de esa historia, pues estuve trabajando en eso alrededor de un año, más o menos. Y después pasé a trabajar en una empresa de construcción como mecánico montador, en una empresa de montaje, de industria y todo eso. Ahí estuve alrededor de par de años, 2 años y pico, 3 años más o menos, hasta que es ahí donde llega el momento de profesionalizarme en la música. ¿Por qué razón? Porque desde el año 72 ya yo venía, o sea, un poco autodidactamente o autodidácticamente, estudiando la guitarra. A través de algún amigo que me facilitaba algún acorde, que me enseñaba algo, en el año 72. Y en el año 74 formó parte ya casi oficialmente de aquello que fue el movimiento La Nueva Trova. Fue en Villa Clara donde conocí a Noel Nicola, que me evaluó. Para entrar a La Nueva Trova se hacía una especie de audiciones, y a la cual se le decían evaluaciones. Y bueno, pasé esa evaluación con canciones mías, que tal vez canté alguna canción de Pablo, ¿no? Ahora no me acuerdo. Y eso quedó así. Y a partir del 74, bueno, pues formo parte de la Nueva Trova. En el año, a ver, en el año 82, en el año 82, comienzo entonces a estudiar música. En el año 82 estudio la música. Y termino todo el periodo, o sea, estudio música, y aquí se le dice técnico medio, como música al fin. O sea, llegué hasta ese nivel, técnico medio. No la recuerdo, o sea, lo que recuerdo es el título. Se llamaba El Señor de la Guadaña. Era una cosa horrible. ¿A qué edad? Oh, yo creo que sería muy, muy, muy jovencito, ¿no? Yo creo que esos primeros amores, bueno, que uno nunca los olvida y siempre los recuerda con cariño y eso. De muchacho tuve varias novias, tú sabes, el tema de la guitarra y eso, y la cancioncita y aquello por aquí, por allá, la descarga. Eso siempre arrastra a alguien, ¿no? Y así, bueno, hubo varias muchachitas que se enamoraron y yo también me enamoré. Y de esa etapa, bueno, recuerdo una muchacha que vivía aquí cerca, aquí en la calle, en la famosa avenida o calle Trocha, donde se montan los carnavales famosos aquí de Santiago. Melitina se llamaba esa muchacha. Y después otra muchacha se llamó Gonzalina. Esa Gonzalina se fue incluso a estudiar a La Habana también, en el mismo periodo en que yo me fui a La Habana a estudiar. Y allá nos vimos un par de veces, estábamos muy enamorados, y después de eso no sé qué pasó, que un buen día se acabó aquello y chao. ¿Qué te Me produce produce miedo? miedo la incertidumbre, o sea, el desconocimiento de las cosas, o sea, qué hay detrás de eso, o sea, ese desconocimiento me produce un poco de miedo
y me produce, ¿por qué razón? Porque no soy, o sea, ese tipo temerario, ese tipo que vamos para adelante y que sé, sí, en ese sentido sí, siempre voy adelante y con la mejor y la mayor positividad, porque la vida es de eso, es de caminar y de seguir adelante, incluso en la más plena y absoluta oscuridad. Tú tienes que seguir y tienes que poner por delante muchas cosas, tus sueños, tus esperanzas, tu bienestar. O sea, el bienestar, cuando hablo de todo eso, estoy hablando no solamente de mí, sino de las personas que están alrededor de uno. O sea, digo familia, los amigos más allegados. El trabajo de uno, que el trabajo de uno lo respeta mucho. Para mí, uno de los miedos más grandes que tengo hoy todavía a la edad de 62 años es salir a un escenario. Eso no se me quita nunca y creo que no se me va a quitar anoche. Anoche en ese trabajo que hago mensualmente, que es mi peña, me estaba muriendo. O sea, siempre me muero de miedo. No es hasta los dos o tres primeros acordes que uno va más o menos entrando en el ámbito. Pero igual, anoche, viste, se me fue hasta una letra y una cosa con una canción que estoy cansado de tocar. Pero además, bueno, lo disfruté también porque es mi público, porque ese público está ahí, porque ese es el público que siempre escucha mis canciones, que van allí también a eso, a escuchar, por ejemplo, lo que tú ibas a decir, lo que iba a cantar el otro amigo, a ver a la niña que cantó, pero también van a verme a mí. Y saben que normalmente no me equivoco, o sea, no se me traba la lengua de esa manera. Y eso incluso pasa, ¿no? Y eso forma parte del miedo, o sea, eso pasó por eso, porque en algún momento sentí miedo y algo me atacó, ¿me entiendes? ¿Tienes algún Algún sueño? sueño incumplido. Sí, hay cosas que a uno, a mi edad, todavía le faltan por cumplir. Mira, por ejemplo, ahora acabo de cumplir un sueño. Estoy casi que cumpliéndolo. Y ha sido casi que un regalo de fin de año. El hecho de que estoy sacando una producción, o sea, ya estamos ya en los toques finales de todo eso, una producción que se llama Otro Abril, donde tengo mucha gente invitada y entre ellos tengo a Silvio Rodríguez Domínguez, uno de los grandes cantautores, trovadores de este país. Y eso hace muchos años yo lo veía como un sueño y acabo de realizarlo o sea, cuento con la colaboración de él en este disco, como de Almenares, Trova Rocco, en fin. Sí, claro, muy romántico. O a mi esposa. ¿Qué piensas? Detrás de la muerte hay un gran misterio. Detrás de la muerte hay un misterio que todos los que estamos de este lado todavía desconocemos. Incluso, te diría más, yo no tengo el más mínimo conocer qué cosa es lo que hay del lado de allá, porque me encanta esto es lo que yo conozco y no quisiera saber de otra cosa. Me encanta esto que estamos haciendo. Me encanta lo que hicimos anoche. Conversar con mis amigos, compartir con mi familia, o sea, vivir el mundo, vivir lo que pasa en el mundo, por muy, muy triste a veces que sea, porque uno también piensa en cómo pudiera uno salvar a personas de cosas, salvar momentos, salvar, en fin, ponerse en función de todo y salvar a la humanidad, uno también piensa en eso, o la pobreza. La pobreza. Ay, Antonio, ahí eso es complejo. Es complejo porque se mezclan muchos detalles, muchas cosas, muchas enseñanzas. Por ejemplo, uno de los libros que fue para mí de cabecera durante muchos años, incluso que todavía de vez en cuando, cada vez que tengo tiempo, le paso por arriba. Me lo he leído no sé qué cantidad de veces en mi vida. Es El Perseguidor y otros relatos de Cortázar. Ese libro ha sido mi libro de cabecera, te repito, durante mucho tiempo. Por muchas razones, por las enseñanzas,
por ese conocimiento, por esa gran imaginación que tiene, y por ese estado, ¿no? De llevarte de un sitio a otro a través de la literatura, y tú te sientes en esos espacios y te contaminas de todo eso que está pasando ahí. Ese ha sido un libro para mí muy interesante. Otro libro que fue muy interesante para mí es El alquimista de Coelho. En las obras de Martí, por supuesto, he encontrado también, he encontrado cosas de mucha grandeza, de mucha humanidad, de mucho principio, de mucho entender por qué la razón de muchas situaciones nuestras, incluso de muchas situaciones ajenas. Ahí hay cosas en la literatura de Martí que te alumbran, que te ayudan a salir a flote de muchas cosas. Y en la poesía, por supuesto, en la poesía hay muchas cosas también. La misma poesía de Martí, amo la poesía de Guillén, de Neruda y de muchísimos poetas también de aquí, de nuestra tierra, aquí de Santiago de Cuba, que tenemos. Esto es una ciudad también, porque siempre que se habla de Santiago, se habla de la música, se habla de sus artes plásticas, de su pintura, se habla de la danza, pero también hay una cosa que se llama poesía, que se llama literatura en sentido general, donde contamos también con mucha gente, con qué sé yo, pudiera mencionarte algunos, Teresa Melo, Marino Wilson, que no es santiaguero, pero es casi santiaguero, pues Marino es guantanamero. Qué sé yo, Reinaldo Cedeño, Reinaldo García Blanco, igual que no es de aquí, es de Santi Espíritu, pero es como si fuera un santiaguero más. Y son gente que siempre, a través de su poesía o a través de su pensamiento, que es lo principal, están siempre en la cuerda, en el hilo de hacer un poco mejor la vida de uno, en el sentido ese, ¿no? De por dónde vamos, hacia dónde nos puede llevar la poesía, hacia dónde podemos llegar con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Caramba, hay tantas cosas que ofrecerle a un joven. Pues nada, yo le ofrecería El Ismaelillo de José Martí. Mientras te escuchas, Sí, cantas. muchas veces, cómo no. Y se me ocurren muchas cosas, muchas canciones, y cuando salgo de ahí ya no me acuerdo de nada. Sí, es cómico. Mira, eso para mí eso es un problema no grave, pero sí un pequeño problema. ¿Por qué? Porque a mi esposa sí le gusta bailar mucho y yo no soy ese gran bailador. O sea, me divierto y disfruto mucho ver a los demás bailando y me río mucho cuando veo a alguien igual que no sabe bailar. Pero, o sea, me divierto mucho, puedo estar perfectamente sentado toda una noche mirando a la gente bailando. Y bailo una pieza y soy feliz. O sea, no es nada, o sea, me encantaría ser mejor bailador, todo pasa también por ahí, porque no soy ese gran Una, bailador. dos, tres. Bueno, Tú puedes. hay muchas películas. Pudiera citarte una película cubana que a mí me encanta. Y que yo creo que a muchos de nosotros nos marcó. Y es una película que todavía veo como el primer día y me sigue impresionando como el primer día. Es la película Lucía. Película cubana. Y que te digo, esa película me sigue impresionando como si la estuviera viendo de estreno. Bueno, aquí en Santiago de Cuba, aquí en Santiago en los últimos años han habido agrupaciones de muy primer nivel, o sea, agrupaciones que no tienen nada que envidiarle a nada. Son, ya te digo, hacen la música santiaguera, esta música que nosotros hacemos aquí. Ahí tenemos el caso del Santiaguero, tenemos el caso de Sones de Oriente, tenemos el caso de Septeto La Trova,
Moneda Nacional. O sea, son agrupaciones claves, vanguardias aquí ahora mismo representando y muchas agrupaciones más. Santiago hace unos años se ha convertido en la ciudad de los septetos y sextetos. Morenazón, por ejemplo, que es una agrupación de mujeres, en fin. Así pudiera hablarte también de grupos vocales, simplemente como Vocal Divas o como Las Vidas, el vocal Las Vidas. Y el caso Eva Griñán, que en paz descanse, que para mí es una de las grandes cantantes que ha tenido Santiago, lamentablemente fallecida hace ya unos años. Y así, pero esta es la ciudad también de eso. Cada día que tú sales encuentras un nuevo cantante, encuentras una nueva agrupación, encuentras una nueva cosa que está pasando con la música. Si te digo, a mí me encanta, por ejemplo, Alejandro Almenares, como toca su requinto, como toca su guitarra. No hay, o sea, conociendo un poco la trova y el trabajo que nosotros hacemos, para mí uno de los grandes referentes en la música santiaguera es Alejandro Almenares. Alejandro Almenares por muchas razones, o sea, descendiente de uno de los grandes trovadores. Bueno, mi grupo de referencia, los Bambam. Los Bambam, donde tocan los Bambam, se acabó todo. Bueno, los Bambam como música popular, perdón. Pero si tuviera que seguir hablando de cosas, están los casos Pablo, Silvio, son mis grandes referentes, Augusto Blanca, Ramiro Gutiérrez, en fin. Y a nivel internacional, bueno, anoche tú presenciaste una de las cosas que hacemos una vez al año y que es toda la música esta referente a los Beatles, a John Lennon, la música un poco de esa etapa, de qué pasó con cada agrupación de esa. Que si los Rolling Stones, que si Led Zeppelin, después de todo lo que vino, qué sé yo, cada etapa del mundo y cada momento tuvo su agrupación o sus agrupaciones. Y así, por ejemplo, Michael Jackson, cuando aquel Michael Jackson de adolescente, joven, esa etapa adorábamos, era un dios para nosotros. Fórmula Quinta, Los Brincos, todas esas agrupaciones de la década, como decimos nosotros, todo eso crecimos. Yo crecí con eso, crecí con Julio Iglesias. Yo hice no se sabe cuántas veces la fila, la cola, para entrar a ver aquello de. ¿Cómo se llama? De Julio Iglesias, la película de Julio Iglesias, aquella primera película. Pasando por todo lo que vino después, el Serrat, de Sabina, de Camarón de la Isla. Camarón de la Isla, para mí, un fenómeno de la música de toda esa región, no solamente de España. Yo creo que Camarón logró traspasar las barreras de muchos de esos lugares, incluso mira hasta dónde, hasta aquí. Y bueno, así. El azul. El 8. ¿Hay algún país? Me gustaría viajar a todos donde uno encuentre, donde encuentre cómo, a ver, cómo hacer la música de uno. Cómo conocer amigos, cómo compartir la vida esta que uno lleva con otras personas y viceversa, que ellos compartan sus cosas con uno. Y bueno, y gracias a Dios, gracias a la vida que me ha dado tanto y he tenido la posibilidad, ¿no? De salir de Cuba muchísimas veces y donde quiera que he llegado siempre he encontrado eso. Y eso quisiera que nunca se agotara, que nunca se acabara. Bueno, la provincia de Santiago es mi casa. Mi casa es mi remanso, aunque a veces tenga ruido, aunque a veces tenga personas que no respetan mucho el entorno, pero no me interesa. Mi casa es eso, nuestra casa, de mía, de mi familia, de mis ancestros, de mis hijos, de mi esposa, de mis amigos. Y bueno, en Cuba hay un lugar
que para mí es eso también un remanso de paz y que me gusta ir cada vez que tengo la posibilidad, sobre todo económica. A mi esposa y a mí nos encanta, y a mis hijos, que es toda la zona norte de Holguín, toda la parte esta que llamada Guardalavaca, que Guardalavaca es un sitio, es una playa, pero a partir de ahí hay muchos, o sea, muchas playas. Y esa, yo quisiera vivir en una playa esa. Tener mi casa aquí en Santiago, pero vivir allí también. Y en el mundo, bueno, en el mundo, un lugar así espectacular, no sé, me gustaría conocer, ¿sabes qué? Me gustaría conocer, ¿cómo se llama? Que queda en el Mediterráneo. Tengo un cuñado que vive allí, en el sur, Málaga. Málaga, me gustaría conocer Málaga. Oh, sí, eso pasa. Todavía le da miedo de vez en cuando. No de vez en cuando, pero forma parte de eso, de lo que te decía ahorita. Forma parte de los miedos, forma parte de a veces de esa inseguridad, de a veces. A ver, ¿qué ocurre también? En el oficio, en el trabajo de uno, solamente últimamente ya casi no hago conciertos, toco apenas una vez al mes, muy poco. ¿Y qué pasa? Por otras razones, o sea, por ejemplo, por la producción musical, que me absorbe muchísimo tiempo, por la ingeniería de sonido, que tengo mi estudio y tengo responsabilidades con producciones, con cosas. Y eso, bueno, pues hace un poco posible, ¿no?, que uno se esté moviendo en diferentes cosas dentro de la música. Incluso a veces dentro de la composición, hay momentos en que la composición absorbe a uno, por un encargo que le hayan hecho, por una canción que tiene que escribir para tal cosa, por la música, para no sé qué historia. Entonces, eso pasa. Y ha llegado el momento que por esas razones, bueno, pues uno tiene que llegar a un sitio, tocar y te sientes inseguro. Y en la inseguridad es donde están los principales descalabros. Ah, bueno. Mira, hace muchos años, hace muchos años, aquí se hacían una especie de brigadas para ir a tocar a los municipios, para ir a tocar a los poblados, para ir a tocar a las casas de cultura y aquí dentro de la ciudad y todo eso. Y ese día, bueno, la brigada que teníamos, o sea, que se conformó, nos mandan a un poblado muy conocido aquí de Santiago, que es el poblado del Caney. Y entonces, nada, eso estaba estructurado por un par de trovadores, un mago o un payaso que era el que aperturaba la actividad para los niños, qué sé yo, un grupo, a veces había un decimista, en fin. Y eso abundó mucho aquí, en Santiago. Bueno, nada, nos mandan al Caney y me toca a mí trabajar. ¿Qué pasó? Que la directora de la Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura tenía una pequeña salita, y ella dijo: "Miren, yo hoy no quisiera hacer la actividad aquí dentro de la sala, quisiera sacar el audio y todo, qué sé yo, y ponernos ahí en una esquina, ahí mismo, casi en la puerta de la Casa de la Cultura, que da para el parque, y así va a haber mucha gente que va a disfrutar de lo que va a pasar aquí, qué sé yo cuándo, no sé, y todo el mundo estuvo de acuerdo". Y ya, y hicimos eso. Cuando me toca a mí, empiezo y toco mi primera canción, y cuando toco mi primera canción, que siempre hay un gracioso, me dice: "Bravo, Ramazzotti". Y yo, bueno, ahí le eché un discurso muy lindo al muchacho, ¿no? Sobre lo que yo hacía y sobre lo que hacía Ramazzotti, y qué sé yo cuánto, y la gente terminó aplaudiendo. Yo tuve que echarme al público en el bolsillo y ponerlo todo contra el tipo, pero el tipo me desbastó en ese momento. "Bravo, Ramazzotti". Y así pasan cosas. Sí, como lo de la Virgen del Cobre.
de la Virgen del Cobre, creo en Santa Bárbara, en San Lázaro. Y como en cada casa cubana, pues aquí tenemos nuestro altar también, eso no puede fallar. No, Tengo una normalmente pregunta. sale casi todo, normalmente. No, es muy raro que yo escriba una letra y que esa letra entonces la musicalice y le haga música, es muy raro. Lo voy haciendo todo, o sea, se va tejiendo una cosa con la otra. A veces la música o la letra me lleva a un sitio, a veces es al revés, a veces es la música la que me lleva a otro lugar. Pero normalmente es así, salen las dos cosas. Bueno, aquí en Santiago de Cuba admiro mucho la trova como institución, la trova como institución. Aun cuando o sea, no tenga una jurisdicción, o sea, no tenga, no sea, aun cuando eso no sea una cosa oficial de sus miembros, este es miembro, no, o sea, no me refiero a eso, pero lo veo así, ¿no? Y del país, bueno, Eusebio Leal Spengler es una persona que yo respeto mucho. Y admiro muchísimo, por muchísimas razones. Y en el mundo, Martin Luther King. En Santiago, mira, aquí hay una persona que llegó hace unos años y realmente ha hecho por Santiago lo que hacía falta, hacía muchos años hacer aquí en Santiago. Y él tiene una gran responsabilidad con eso. Y se trata del primer secretario que hay aquí en Santiago, creo que del 2009 más o menos, 2008-2009, que llegó aquí a Santiago. Ese señor Lázaro Espósito Canto es una de las personas que yo admiro aquí en Santiago como, o sea, como ente político, ideológico, en fin. Ahora mismo uno de los proyectos que estamos terminando, ya casi está terminado, solo faltan algunos temas por masterizar. Y ya ver cómo vamos introduciéndolo en algunas partes, en redes sociales, en la EGREN, que es la empresa de grabaciones y ediciones musicales en Cuba. Estamos haciendo algunas conversaciones con ellos para ver si lo pueden licenciar. Ese proyecto es Otro Abril, mi proyecto discográfico. Hacía mucho tiempo no hacía así un proyecto como ese. Y eso me tiene con mucha, o sea, con las pilas puestas, ¿no? Como se le dice. Seguir realizando mi peña del menú, que es un espacio que tengo el primer sábado de cada mes. Seguir un poco trabajando, colaborando con el tema de mi estudio. Mi estudio es un espacio de crecimiento profesional que se llama El Sótano de Amanda. Que se ha dedicado durante 21 años ya, fue fundado en el año 1998, y fue fundado un poco para suplir carencias de índole bueno, de espacios en, digamos, los estudios que había o en el estudio que había en Santiago en ese momento para grabar, en fin. Mis hijos todos se fueron haciendo músicos, mi esposa músico también, en fin. Y necesitábamos un lugar donde crear, donde ajustarnos y donde hacer todas nuestras cosas, todas nuestras grabaciones. Entonces, bueno, este proyecto, el Sótano de Amanda, por las características y por la tecnología que en un momento determinado llegó a tener, pues nos permitió comenzar a realizar algunas grabaciones. Y es ahí cuando nos damos cuenta que esto podía ser un proyecto que ayudara a salvaguardar la música y el patrimonio, o sea, el patrimonio musical de toda la región, no solamente de Santiago. Nos hemos ido mucho más allá, hasta Guantánamo, Holguín, Camagüey, donde quiera, en toda Cuba. Apoyando siempre agrupaciones, solistas, compositores, que no tuvieran incluso
Una cosa muy interesante que ha hecho el estudio en los últimos años fue digitalizar todas las bandas sonoras y toda la música que contaba desde el conjunto dramático de Oriente hasta el Cabildo Teatral Santiago y el grupo Calibán. Todo ese trabajo, o sea, toda esa música, todas esas bandas sonoras se digitalizaron aquí. Y eso es un orgullo para nosotros porque esa es la memoria de todo lo que pasó sonoramente en el teatro que estaba registrado y se estaba echando a perder porque las cintas no se guardan en lugares, digamos, suficientemente de una manera correcta, los casetes igual, bueno, en fin. Todo ese trabajo, por lo menos de esas dos agrupaciones, se recuperó. Y ojalá se puedan seguir recuperando. O recuperando o salvando todo eso para la memoria del teatro en Santiago, para los que están por venir, incluso para el Centro de Documentación del Teatro en Santiago. Y bueno, así por ahí han pasado, bueno, Alejandro Almenares, Daniel Castillo. Daniel Castillo, uno de los trovadores más viejos que teníamos en aquel momento, en el año 98. A Daniel le grabamos con su grupo Moneda Nacional en el año 98, en septiembre 98. Y fue la primera persona que entró ahí, porque Daniel Castillo a esa edad, a la edad de 90 años, nunca había puesto los pies en un estudio de grabación. Entonces se le grabó incluso cuando aquello teníamos una casetera, una Tascam de cuatro canales, que eran lo que grabábamos. Y no fue hasta el año 99 que comenzamos, a finales del año 99, comenzamos ya en soporte digital, con computadoras, tarjetas de sonido y toda esa historia. O sea que para nosotros eso fue un punto de partida importante desde el punto de vista de lo que hay que salvar y de lo que hay que respaldar donde quiera que estemos. De esa manera, bueno, el estudio tiene un catálogo de artistas y de personas que han grabado aquí sin fines de lucro, sin pagar un centavo, para eso, para proteger lo que muchas instituciones que tienen que ver con el tema no han podido por razones de espacio, por razones de tecnología, por razones de tiempo, de lo que sea, la razón que sea, y nosotros los hemos hecho. Incluso sin tener que responder a un reconocimiento ni nada. Lo estamos haciendo porque el día que pase cualquier cosa, nosotros tenemos eso. Lo que pasó, por lo menos a grandes modos, yo diría, ¿no? Porque imagínate, sería también un poco engorroso ponerse hacer toda la música y todo lo que hay que hacer, por ejemplo, de la región oriental, de la región en Camagüey, de Guantánamo, no sé cuánto. Pero por lo menos lo más importante, muchas de las cosas, o sea, esa síntesis está ahí. Así está el Nengón, está el Changüí, y ahí, en fin. Entonces, ese es uno de mis proyectos al que le dedico muchísimo tiempo. A veces quisiera dedicarle todavía más tiempo, pero bueno, hay otras cosas en las que uno tiene que intervenir también. Santiago, donde jugué a mi derrotero, me dé un día lo que espero, más amores, una guitarra, un bastón y un te quiero. Santiago, los hoyos. Santiago, mi suerte, Santiago, temblores, también vista alegre, Santiago, caliente, tabaco, aguardiente, con sus desamores, camina mi gente.